¿Cómo ves a la selección? ¿Cómo ves el tornado? Ahora tenemos partidos, se ha conformado una lista de reservados, de 41, si no mal recuerdo, 42. Yo a mí me llama la atención cómo en esa lista, este, no, por lo menos de reservados, no digo que eh, estén después para jugar, cómo no apareció Carballo con el gran rendimiento. Para mí es el mejor momento de Carballo Nacional, cómo no apareció Camilo Candio, este, cómo no aparece Fabundes, pero bueno, son este, opiniones. ¿Cómo ves a Uruguay, Gerardo? Mira, yo soy muy optimista. Eh, soy muy optimista que Uruguay va a ser un muy buen mundial. Eh, porque, por una cuestión muy, 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 muy sencilla. O sea, hay, hay jugadores que están en plenitud hoy ¿eh? sí. por la edad, por la experiencia, porque están jugando en el altísimo nivel, y que están en un momento bárbaro. Por otro lado, tenemos la preocupación de los de los de los grandes cracks que hemos tenido durante los últimos 10 años, de los referentes que tenemos que hoy no están en, en el mejor momento por distintos motivos. Porque Diego Godín está lesionado, es una duda, porque Cabani arregló y todavía, eh, eh, todavía no juega, eh, falta poco, hace mucho tiempo que no juega. Eh. Yo hace no mucho tiempo atrás, donde está sentado vos, estaba Diego Forlán. Y le dije, che, Diego, te fuiste vos, no hubo un relevo, se está por ir Suárez, no aparece un sustituto, se está por ir Cabani lo mismo. Y Diego me dijo, ¿y por qué pensás que tiene que ser justamente... En ese lugar del campo de juego, quizás la renovación será en la mitad de la cancha. Y me parece que lo de Valverde es una, una plena confirmación de eso. Sí. ¿Cómo lo ves a Valverde, Gerardo? Sí, sí, sí. Es una confirmación. Y si, y si me permitís, voy a aprovechar esto: eh, lo Dale. de Valverde y el gol que hizo el otro día, para que los entrenadores, sobre todo los que trabajan en formativas, este, sirva desde el punto de vista pedagógico. Porque viste el gol que hizo Valverde, ¿no? Sí. Todo sí. lo vimos, ¿no? Y resulta que nosotros cuando trabajamos en formativa, muchos de nosotros, como se puso de moda el rondo y se puso de moda dos toques, jugamos a dos toques, no juegue a dos toques, juega a dos toques, y qué hacemos cuando Valverde agarre esa pelota, ¿Qué le decimos, no, 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 Prr, pare ahí, no, no, eh, estoy a dos toques, no se puede jugar así, como con la jugada que hizo Valverde, no, no se puede. La jugada que hizo Rodrigo, ¿viste el gol en ese mismo partido? El, el gol que hizo las el brasilero, sí. ¿viste que gol? ¿Y qué hacemos? No, jugamos a dos toques. No, Rodrigo, usted, esto no lo puede hacer. Esto es para los entrenadores, para que piensen que la esencia del fútbol sudamericano es otra cosa. No la limitemos. Pensemos, dos toques para trabajar con los chicos, sirve. Pero sirve en determinado momento y para determinada cosa. Pero después, ese talento eh, 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 ese, esa, esa pepita de oro que tenemos nosotros en el jugador sudamericano, por favor, no la limitemos más, porque es el diferencial nuestro, ¿me entendés lo que te digo? Disculpame que me fui para otro lado, pero no puedo no, con no mi entiendo. vida de, de, de entrenador, ¿viste? Y, y enfocado sí, en los sí. entrenadores jóvenes. Sí, aparte, este, es, es un rol de docente que estás haciendo y, y se te nota y lo tenés a flor de piel y me parece bárbaro y además suma mucho para la entrevista recién nos decía Héctor de de Buenos Aires, que nos escucha toda la mañana, dice: este, Qué bueno que está a escuchar su experiencia, qué bueno que transmite como lo transmite, como enseña. Está bueno también que lo podamos utilizar. Y me parece que son ejemplos, esto de Valverde, que, lo, que así lo demuestran. Gerardo, ¿cómo ves vos al tornado, Alonso? Que ha ganado cuatro partidos, es cierto. Que nos metió en el Mundial faltando una fecha, también es cierto. También es cierto que Tavares tuvo el, el cambio aquel de Fistul y lo complicó porque les tocó todos los complicados uno tras el otro cuando no veníamos bien. ¿Cómo lo ves pensando en la Copa del Mundo, al tornado Alonso? Bueno, primero tengo, te, tengo que aclarar que como entrenador este en, No me gustó que hubiera un cambio de entrenador Faltando tampoco Mucho uh -huh. menos de un entrenador como el maestro Tavares Que nos entregó y nos dejó tanto Pero sí. hay Sobre que, hay forma, que reconocer Hay que reconocer que la llegada de Alonso fue muy buena <laughs> eh, ¿cómo, cómo? No, no se puede desconocer eso Había que ganar cuatro partidos en, en una situación Hay que pensar cómo estábamos, ¿no? Que ni, ni, el más, ni el más optimista pensaba que íbamos a ganar los cuatro partidos, y sin embargo se ganó, este, el equipo lo hizo funcionar, es un súper profesional, es, es un apasionado del fútbol, lo conozco incluso bastante de cerca, Diego, me tocó estar en Paraguay, vivíamos en el mismo edificio, compartíamos mucho tiempo conversando de fútbol, este, es un tipo inteligente, actualizado, este, le dio en la tecla a la selección. Eh, y ahora están planificando todo para que salga de la mejor forma Creo que eligieron bien los rivales Porque a nosotros nos puede sonar que Irán Jugamos contra Irán, jugamos contra Canadá Mirá que Irán es la mejor selección de Asia Y Canadá es la mejor selección de CONCACAF Son selecciones fuertes Que van a ser una buena medida Y bueno, no hay más, no hay más tiempo Hay una ventana, hay que jugar dos partidos y bueno y están organizando todo para tratar de sacarle el máximo rendimiento a cada jugador a mí me gusta lo de Uruguay yo estoy entusiasmado con Uruguay yo pienso que va a mandar bien Gerardo te vamos a tener la Copa del Mundo vas para Qatar mira estoy haciendo todo lo posible para no ir porque no de verdad yo vivía allá Dirigía ya, eh. mi experiencia, y yo, si hay algún lugar donde preferiría no ir, espero. Te empalagaste, por así decirlo. No, 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 no 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 tengo ningún interés en ir, pero hay algunas tareas, hay alguna tarea que a lo mejor la tenga que hacer, y bueno, si es así, no tengo más remedio, voy, pero si no, este uh -huh. no lo voy a mirar desde acá, porque ya tenemos tarea asignada, vamos a hacer un, un estudio de lo que va a ser el Mundial, por la sencilla razón de que hace más de 20 años, 20 años que Sudamérica no gana un mundial, pero yo lo que le digo al, al, a mis compañeros en Colmebol, le digo, no ganamos, pero yo todavía no he escuchado a nadie que me diga, ¿sabes por qué no ganamos la Copa del Mundo? Por esto, esto y esto. Todos opinamos, todos damos nuestro punto de vista, pero a mí nadie me ha dicho por qué no ganamos. Entonces, después de este mundial, yo aspiro que lo vamos a ganar, yo, yo soy optimista que la vamos a traer para, la, para Sudamérica, la Copa, la vamos a traer para acá. La Copa del Mundo, esta vuelta la vamos a traer para acá. Y si no la traemos, vamos a saber con toda claridad por qué no la trajimos. ¿Cuáles son los motivos por los cuales los europeos no ganan? Si es que no ganan. Uh -huh. Bien, perfecto. Me imagino que está pensando que, en ese sentido, por lo que veníamos hablando, Brasil puede ser el gran candidato a ganar esta Copa. Y Yo a eh, Argentina lo pongo, te diría, en el mismo nivel de, de, de Brasil, Bien. porque... Este trabajo de Scaloni que como sí. entrenador es el, es la, la antítesis de lo que de lo que se supone que es un entrenador de una selección nacional porque un entrenador de una selección nacional por lo general es un entrenador que tiene que tener ya experiencia tiene que tener recorrido claro. internacional lo de Scaloni fue fue todo lo contrario pero la, el trabajo que ha hecho ha sido magnífico la selección está en su mejor momento ganaron la Copa América fueron a jugar contra el campeón de Europa contra Italia y le ganaron tres a cero y lo pasaron por encima Está bien, el grupo está bien, el equipo está bien. Este, yo creo que Argentina hoy en la eh, yo en mi, mi opinión es que está a la misma altura de Brasil. Yo yeah. los tengo a los sí, dos bien. como candidatos. ¿Y a qué selección europea bien. lo ves compitiendo eh, por, el, por el trofeo? Y Francia va a competir por el trofeo, seguro. Vos los pones a ellos tres como los candidatos. Y yo te diría que sí, sí. Sí, sí. si me decís tres, te pongo tres. Alemania es una es una muy buena selección, pero en esta oportunidad no veo que tenga los jugadores que puedan sí. llegar a desnivelarla. Veo una selección plana, no tienen eh, eh, esos jugadores que por ejemplo los tiene Francia, a pesar de que Francia después de haber ganado la Copa del Mundo bajó, no ganó más, bajó el nivel, sí. porque fue a la sí. Eurocopa y, y, y perdieron en la National Liga, en la National Liga este, están perdiendo y, y tiene el problema del que tiene mucho. Porque en el fútbol a veces tener mucho es un problema. No te funciona el equipo. Para que un, un equipo te funcione, tenés que tenerlo justo y bien. Y ellos en el Mundial tenían lo justo y bien. Y a, es, a esa selección de Francia, vos decís, se le suma a Benzema. O se un campeón del mundo y encima tienen a Benzema. Bueno, le sumaron a Benzema y no ganaron más hasta acá. En las dos competencias que jugaron no las ganaron. Y se lesionó a Benzema sí. encima. Eh, eh, ¿Entendés? Entonces, este pero... Es de respeto por la gran, las grandes individualidades que tiene, ¿no?